Oiga, ¿cómo corre usted? ¿Ah? Hoy, bueno, en el caso de Michael también, los vimos hoy, parecían carajillos. Bienvenido acá a Radio Puerto una vez más, Andrei. Pues la gente sale muy contenta, me imagino que ustedes también. Bueno, primero que todo, buenas noches. Sí, claro, estamos contentos. El equipo volvió a ganar, ¿verdad? Nos clasificamos a una semifinal, es importante. Y bueno, creo que sí, sí. Hoy Michael entró muy bien, como siempre, a aportar experiencia, los ritmos de juego. Y bueno, creo que aparte de mucha sapiencia y sabiduría en los penales también. Otra cosa que veo a los dos, los he visto trabajando con los muchachos jóvenes. Claro, bueno, creo que ya Michael obviamente es un poco mayor y yo trato de también ayudarlos, porque en algún momento fui joven, me gustó que me ayudaran y bueno, creo que hay mucho talento. Obviamente hay que darles oportunidad, ir con paciencia, tampoco guerrearlos, ¿verdad? Como dicen popularmente, pero bueno, creo que van por buen camino los muchachos. El profe Valle está haciendo un gran trabajo y el profe Adrián también y los entrenadores en Liga Menor. Ahora, ya para finalizar, el partido que viene, Liga Deportiva de la Alajuelense, por suerte hay un buen tiempo para trabajarlo y prepararlo. Sí, es en una semana. Esperamos el apoyo de la afición. Sabemos que estamos pasando un momento complicado en torneo nacional, ocupamos salir rápido de ahí. Y como le dije antes, solo juntos. Aquí no hay nombres, hay hombres y ocupamos el apoyo de todos. Somos hormiguitas, todo el mundo trabajando para que llegue ese primer triunfo en el torneo local. Y bueno, como te digo, unión entre jugadores y afición.